Hotel Alvear Icon de Puerto Madero por presentar. Están pidiendo el hotel. Ah, bueno. Vamos en búsqueda a ver si podemos lograr hacer una nota y demás consejos, a ver qué podemos sacar de todo esto. Vení. Es mi primera vez como cronista acá. Necesito el consejo de un experto, por favor. ¿Y qué sobre qué te tengo que aconsejar? ¿Cómo preguntar? ¿A quién preguntarle? ¿Pregunta picante sí o no? No sé. Vos preguntá todo. Preguntá todo a todos. Todo a todos, así. Todo. Sin filtro. Sin filtro. ¿Pego grito? ¿Eh? ¿Pego grito así? Pegá el grito y hacer una pregunta descolocada. Tipo, ¿qué preferís ver? ¿Un unicornio o un extraterrestre? Ay, el unicornio. Nos están rajando. Esto ya, vos quédate, vos eso, nunca hagas caso a lo que te digan. Te echan, te quedás. Decís sí, te quedás. Estoy un poco nerviosa, te cuento, no dormí, no sé bien qué hacer, cómo encarar, cómo preguntar, con quién hablar, qué hago. Cuando es así, cuando estás en el montón, quédate tranquila, no pasa nada, de última ponés el micrófono y listo. ¿Un consejo? Sí, por favor. Ante todo, preguntá bien que vas a tener buenas respuestas. La clave de la primicia es tener información. Si vos hubieras sabido quién es el diseñador de Pampita, le hacías un notón. Esta es mi primera cobertura. ¿Me das algún consejo? ¿Consejo para la cobertura? Sí, porque es la primera vez que vengo. Nada, vos tenés que mirar a los ojos y se abren las ventanas a la vida. Diego y cuatro caras bonitas, este beso es para usted. Sugame, es una, no te olvides. Martín, este es mi primera cobertura de los Martín Fierro. ¿Me das un consejo? ¿Cómo se hace bien esto? Mira, esto se hace bien. Vos sos mujer, tenés un. Soy mujer, sí. Bueno, es muy importante. O sea, tenés dulzura. Pero te quiero hacer una nota, John. No, pero después la hacemos. A una nota y te tengo las cosas. Tu look garpa, por ejemplo. O sea, con esto llamamos la atención, va. Tengo... Mirá, te voy a decir una cosa. Yo vine con este pequeño detalle, por ejemplo. Ah, la tiene clarísima este pibe. Entonces vos de acá lo podés llamar al famoso para que te venga. Les mando un beso enorme, la verdad que hacen un programón, me río mucho, mucho, mucho y siempre que puedo, la verdad, engancho y los veo y son grandes compañeros, los quiero mucho de verdad. Juro que no le dije nada, que ella sola me dijo que nos reconoció el programa, ¿eh? Estoy diciendo que no me encanta, nunca le dije a nadie que no en una nota. Claro, la boluda total. Sé valiente, nunca tengas vergüenza y andá siempre a buscar la nota. ¿Se viene mucho amor Faris Caviar o no? Sí, totalmente, sí, de una. Disfrútalo, relájate. Este es mi primer móvil en los Martín Fierro. ¿Me das alguna recomendación, un consejo? Una recomendación, grita fuerte. ¡Susana! ¿Me haces el grito, Pampita? ¿Cómo es el grito? ¡No! La gente se desespera, están como locos. ¡Tú! ¡Susana! ¿Tenés un discurso preparado si ganás? No tengo ningún discurso. ¿Querés leer alguno de estos a ver si te gusta, por ejemplo, este segundo? Gracias por el premio, creo que tomaron una sabia decisión. Pero es muy creída. ¿Qué es esto? A ver. De hecho, creo que ustedes deberían agradecerme a mí por el gran y arduo trabajo que hice. Les agradezco por este hermoso premio, que desde ahora funcionará como... ¡No! ¡Como pisa papeles! No le gustó. Eva de Dominici, la fragilidad de los cuerpos, el 13. La locura de la gente porque está entrando por la alfombra roja Susana Jiménez. Este es mi primer móvil. ¿Me das un consejo para que me vaya bien acá como cronista? Mi amor, decís siempre la verdad y sé simpática. Y no mientas. Casi muero, chicos, pero tengo el consejo de Susana Jiménez. Casi muero, de verdad que casi muero.